Bien, entonces, en los siguientes minutos vamos a conversar sobre demencia, un tema bastante conocido por la población en general, con muchas dudas, con muchas inquietudes. Vamos a intentar ayudar a resolver algunos aspectos desde el punto de vista técnico. Tengo aquí este resumen de la ponencia y permítanme en principio presentar dos casos clínicos. Luego vamos a hablar sobre la definición y los tipos de demencia, los síntomas y signos característicos, el diagnóstico en relación a demencia, el tratamiento y finalmente algún resumen y las preguntas pertinentes del público. Quiero decirles que el cerebro tiene, esta es la estructura de un esquema de los lóbulos cerebrales. Esta es una vista lateral del lado izquierdo y en colores estamos viendo las divisiones, ¿no? En celeste el lóbulo frontal, ¿no? Son dos lóbulos frontales, uno izquierdo y uno derecho. Acá solamente estamos viendo la parte izquierda. En amarillo el lóbulo parietal, en verde el lóbulo temporal cerca a la oreja y hacia atrás, hacia el nuca, el lóbulo occipital. Esto mismo es la mitad de un hemisferio cerebral, lo mismo está hacia el otro lado. Y recuerden que es en este tejido nervioso en el cual se va a almacenar la información. Vamos a tener la capacidad, pues, de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad del movimiento, de la visión, del lenguaje y todo lo que nos pueda diferenciar con otros mamíferos o seres vivientes. Y también hago notar que algunos mamíferos tienen ciertas funciones, digamos, en su tejido nervioso mejor que la de nosotros. Por ejemplo, en el movimiento, algunos animales corren más rápido que nosotros porque su sistema nervioso y su sistema muscular está diseñado para eso. Algunos animales tienen una mejor capacidad visual, ¿no? Que la de nosotros, por ejemplo, y está destinado sus lóbulos occipitales, sus vías visuales para ello. Algunos tienen un mejor olfato, algunos animales tienen mucho mejor olfato que nosotros, pero en la evolución de las especies, nosotros hemos logrado, la especie humana ha logrado, pues, diferenciarse principalmente por el aspecto, este aspecto cognitivo del cual vamos a hablar hoy día, que tiene que ver, pues, con el pensamiento, ¿no? Y con todo lo que las funciones superiores, vale decir, de atención, de la parte cognitiva, nos diferencia de los animales. Aquí también estábamos colocando las diferentes funciones. Por ejemplo, el lóbulo frontal se encarga del control de los impulsos, del juicio, de la función de la capacidad del movimiento, porque esta área de aquí, que estoy señalando con la flecha, tiene que ver con el movimiento primario. La capacidad de razonar, de resolver problemas. El lóbulo parietal tiene la función sensitiva en justamente en esta parte de acá. La función motora y la función sensitiva están muy cerca. Y además, este lóbulo parietal tiene, pues, la función de reconocer objetos, del procesamiento de información sensorial, de las partes del cuerpo, etc. El lóbulo occipital tiene, pues, la capacidad de interviene en el pensamiento, en la emoción y en la interpretación de las imágenes. El lóbulo temporal, señalado en verde, tiene, pues, la función relacionada con la memoria, la audición, parte del equilibrio, fundamentalmente. Permítanme leerles este caso clínico, son dos, lo voy a leer en voz. Y dice, se trata de una mujer de 60 años sin antecedentes de interés que acude a la consulta neurológica acompañada por los familiares porque notan deterioro, alteración en su memoria de hace alrededor de 3 años. Antes de la pandemia o comenzando la pandemia, esta paciente tiene una dificultad en su memoria. Por eso los familiares acuden al consultorio. Inicia con olvidos en la recepción de mensajes. Olvidaba recados que le dejaban o le transmitían desde hace un tiempo, y a veces de forma reiterada, reactiva los mensajes, ¿verdad? Acudía de la compra, de la bodega, olvidando algunos artículos básicos que necesitaba, ¿no? Azúcar, leche, etcétera, y se olvidaba y tenía que regresar.
llegó a necesitar una lista, apuntar, ¿no? Cosa que antes no lo hacía. Y también tenía problemas con el dinero. Por tal motivo, necesitaba ir acompañada en los últimos 2 años o el último año al mercado o al banco para hacer pues las transacciones, ¿no? En ocasiones había realizado ingresos o reintegros por la misma cantidad varias veces en poco tiempo, ¿no? Por vergüenza acumulaba ese dinero en casa y varias veces se había olvidado y también olvidaba dónde guardaba el dinero. A lo largo del tiempo empezaba a quejarse de trastornos afectivos, es decir, de sentimientos de inseguridad, de frustración, de tristeza. Y estos síntomas depresivos mejoraban transitoriamente cuando la sacaban o por allí alguien le iba a un psiquiatra pensando que estaba deprimida y mejoraba transitoriamente. A veces demoraba la casa porque había tenido dificultades en regresar, ¿no? Y también se había perdido en algunas oportunidades y había necesitado que el serenajo la pueda ayudar a llegar a casa. Fallaba en tareas domésticas, como por ejemplo olvidaba ingredientes o condimentos en exceso y también dejaba encendidos los electrodomésticos en casa. Realizaba preguntas repetitivas sobre un mismo tema, hecho que motivaba en ocasiones la desesperación de la familia, ¿no? La familia se incomodaba y pensaba que le estaban bromeando y eso los generaba y generaba una tensión, tanto en la familia como en la paciente de 60 años. Ella, como ustedes se dan cuenta, se irritaba y se quejaba, pues, ¿no? Que la trataban con cierto desdén, con ciertas dificultades, pues, a esta paciente. Con el paso del tiempo, se mostraba cada vez más despreocupada por su aseo personal. Ya perdía un poquito el orden, utilizaba prendas poco adecuadas, sus habilidades comunicativas se habían reducido, antes ella muy conversadora y le costaba mantener el hilo de las conversaciones. También le es difícil encontrar las palabras adecuadas, no acertando en la denominación de algunos objetos, como por ejemplo decía, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto para comer? ¿No? Cuando se refería al tenedor. Por la calle recibía saludos de amigos o de vecinos que la veían con relativa frecuencia, a los que no les respondía el saludo por considerarlos extraños, ¿no? Y esto le comunicaban pues a la familia y decían, ¿qué pasa con la mamá? En el examen físico, cuando llega la paciente, se está despierta, alerta, hay indiferencia por la atención y ella dice, ¿por qué estoy aquí en el consultorio? Tenía poca fluidez verbal. En una evaluación de las que vamos a ver más adelante, de una evaluación psicométrica, el mini mental, tenía una falla importante. Y miren, cuando le preguntábamos por la fecha, la orientación temporal, no recordaba el día ni el mes, por el lugar donde estaba, fallaba, en qué piso estábamos, no recordaba, cuando hacíamos un ejercicio de recordar palabras, por ejemplo, en 5 minutos, tenía dificultad en repetir números de orden inverso o de hacer cálculos sencillos como restar al número 30, le quito 3, ¿no? Y que me digan los resultados. Tenía dificultades en eso. También en la falla en comprensión de órdenes escritas y de copiar gráficos. Su presión arterial, miren ustedes, era de 150/100, ella no sufría de hipertensión, su marcha era normal, su movilidad es normal y el resto del examen era normal. Okay. Entonces, esta es una paciente de 60 años y me gustaría, por favor, en los siguientes minutos contrastar con este segundo caso clínico, que se trata de un paciente varón de 76 años, la primera paciente era de 60. Este paciente es fumador de 30 cigarros al día, en tratamiento con enalapril por la presión arterial, con un incumplimiento irregular de este medicamento. Acude con la familia por dificultad en caminar. Dificultad en la marcha de 9 meses de evolución aproximadamente que le había ocasionado diversas caídas, diversos golpes y la familia estaba preocupada por este problema. Hace 3 meses habían visto que presentó un cuadro de debilidad del brazo y la pierna derecho que se resolvió parcialmente en unas semanas. Lamentablemente no la pudieron llevar al médico en ese momento, sino en un tiempo después, y el médico le prescribe aspirina, ¿no? Lo suspende por molestias gástricas y a lo largo del tiempo presenta dificultad para articular las palabras.
y hablaba algo enredado, no se le entendía. Tenían que decirle que por manera la torpeza, la de dos meses hay una incontinencia urinaria, escapalina y de memorias. No puede recibir los líquidos que le ha producido acceso. Como la paciente anterior, había una pérdida del interés en las actividades previas, había sus, ¿no? Le gustaba la pesca, estaba más lento en general en todo el movimiento, olvidadizo y triste. Estaba a veces ausente. Entonces, mencionaba que, al igual que el caso anterior, este paciente había perdido el interés por sus actividades previas, había dejado la pesca, las reuniones familiares, estaba lento, olvidadizo, estaba más sensible, ¿no? Se reía sin causa aparente y había unas fluctuaciones en el ánimo. Y también ya habían fallas en las tareas diarias, había descuido en su aseo personal y a pesar que caminaba lento, podía salir, desplazarse con un bastón, pero a volver a casa. Cuando se examinó al paciente, la consulta estaba despierto, dificultad en el habla, desorientado en tiempo, poco comunicativo, mal lenguaje articulado, la marcha era lenta, pasos cortos, algo de que se pueda caer si es que no lo ayudamos, y había una debilidad discreta en el brazo y en la pierna. Bien, con estos dos casitos vamos a iniciar la charla. En principio, vamos a definir lo que es demencia y los tipos de demencia. Entonces, esta denominación engloba a una enfermedad de naturaleza crónica, es decir, que es que tiempo, que no es aguda, es, vale decir, de meses, ¿okay? Y que es progresiva, caracterizado por el deterioro de la función cognitiva. Es decir, para la capacidad para procesar el pensamiento. Más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal. Entonces, la demencia, pues, afecta la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprender, ¿no? La expresión, el lenguaje y el juicio. Habitualmente la conciencia no se ve afectada, es decir, el paciente no se está durmiendo, el paciente no está, digamos, poroso, ¿no? El paciente está habitualmente despierto. El deterioro de la función cognitiva puede estar acompañado en ocasiones o es precedido por alguna alteración emocional, cambios de conducta o comportamientos sociales anormales. Esto es lo que nosotros, esta es la definición de demencia. Para el paciente de caso A, ella tenía aparentemente normal y en 3 años hay un deterioro en su memoria. ¿No? La función cognitiva va teniendo una alteración en la memoria y que más adelante ya va teniendo alguna otra alteración también en la comprensión, en el juicio, ¿no? Que va, su lenguaje se mantiene bastante bueno. Para el segundo paciente, a diferencia de la primera señora, comienza con problemas en la marcha, dificultad al caminar y parece como si hubiera un derrame, la mitad del cuerpo paralizado transitoriamente. Pero ya es en el camino que aparece su conducta, aparece aislamiento, ¿no? Su dificultad en la comunicación, ¿no? En articular la palabra y también va teniendo tiene que estar necesariamente para la definición de demencia. La afectación de un dominio o más debe establecerse para el diagnóstico de demencia. Antes, uno tenía que hacer el diagnóstico con 3 dominios afectados, ¿okay? En el tiempo, pero actualmente, ¿no? La progresión de la enfermedad
en los inicios de estas condiciones, ¿no? Basta con un dominio. Y estas son los siguientes, ¿no? La atención, la función ejecutiva, el aprendizaje, la memoria, las funciones visoperceptivas y visoconstructivas y cognición social. La función ejecutiva se refiere a cómo uno se prepara para realizar una actividad. Por ejemplo, hoy día voy a irme al centro de Lima, a la Plaza de Armas. Entonces voy a tomar un bus que pasa por tal avenida, okay, voy a llevar una cantidad de dinero, okay, voy a llegar a la Plaza de Armas y me voy a ir hacia la catedral, ¿no? Entonces eso significa que estoy planificando, ¿no? Toda esta secuencia. Claro, no la estoy pensando, pero internamente el cerebro va procesando. A eso se refiere una función ejecutiva, ¿no? Las funciones visuoperceptivas tienen que ver con la capacidad visual y locomoción. Por ejemplo, cuando yo voy a ir hacia un lugar, una bodega, por ejemplo, ¿no? Yo sé que la bodega está a la izquierda, no veo las áreas, ¿no? Los peligros, los autos, alguna persona que viene, ¿no? Y voy tomando pues decisiones sobre eso. Y en las funciones visoconstructivas, cuando uno tiene que escribir, cuando uno tiene que hacer una operación, cuando uno tiene que hacer alguna construcción menor, ¿no? Por ejemplo, cocinar, como por ejemplo colocar los libros en un estante, ¿no? Fundamentalmente. También en relación a la definición, nosotros debemos de considerar que al ser una evolución relativa de la enfermedad, vamos a considerar estas formas, ¿no? En la evolución de este cuadro demencial. Demencia leve, demencia moderada y demencia severa o avanzada. Demencia leve es aquel paciente que es funcional. Por favor, ¿se escucha el audio? Sí, se escucha, doctor. Adelante. Bien, disculpen. Estaba mencionando que según la evolución de la enfermedad podríamos tener estas progresiones, ¿no? La demencia leve, moderada, severa. La demencia leve, el paciente es funcional, es decir, camina, conversa adecuadamente, habitualmente realiza todas sus actividades básicas de la vida diaria solo. Se viste, come, va al baño, se ducha, y hay una afectación de un dominio, como de la función cognitiva, como por ejemplo la memoria. Pongo el ejemplo de la señora de 60 años que al inicio tenía dificultades. Por ejemplo, ella era funcional, sale, conversa, hace sus actividades, ¿no? Pero los recados, la memoria es la que estaba fallando. A eso se denomina una demencia leve. Al comienzo es difícil de poder detectarla. A veces también necesitamos pruebas específicas pues, para determinarlas. La demencia moderada, ya hay afectación parcial de la funcionabilidad. El paciente necesita ayuda parcial para sus actividades o necesita vigilancia. Necesita vigilancia. Por ejemplo, la señora, ya cuando viene la consulta, necesita de vigilancia porque no es capaz de regresar a su casa. Y una demencia severa es un tercero para realizar sus actividades básicas. Puesto que ha perdido por sí solo, ¿no? A veces puede comer solo, pero no puede prepararse o servirse la comida o lo hace con mucha dificultad, ¿no? Algunas veces los pacientes caminan, ¿no? Pueden hacer unas cosas básicas, pero en general dependen de la familia. Para mencionarles, para mencionar que a lo largo cuando pasa el tiempo, el riesgo de hacer demencia aumenta con la edad. Entonces, aquí tenemos una tabla de prevalencia de la demencia. La prevalencia es el número de casos de una enfermedad, en este caso demencia, el número de casos de demencia en un año. Entonces,
Vamos a ver que entre este grupo etario de 5 años, ¿no? Entre 60 y 64, estos diferentes autores han encontrado 0.7%, ¿no? De prevalencia de demencia. Miren ustedes, a lo largo, a medida que pasan los años, ¿no? En este grupo etario de 60 a 65, 64, perdón, de 70 a 74, de 80 a 84, ¿no? Y de 85 a 90, miren ustedes cómo aumenta el riesgo de hacer demencia. Vean ustedes que este autor, Ricci, para pacientes de 90 a 94 años, vean ustedes que casi uno de cada dos personas, ¿no? Porque casi estamos en 45%, casi 50%, ya va a tener algún grado de demencia. ¿Ok? Entonces, la edad es un condicionante, ¿no? Para el riesgo de hacer demencia. Con esto quiero decirles que hay toda una epidemiología al respecto que pone en riesgo a los pacientes, ¿no? Avanzamos. Los tipos de demencia. En general, las demencias las clasificamos según su etiología o causa en degenerativas, que son las más frecuentes. También tenemos las causas vasculares relacionadas a infartos, las infecciosas en menos proporción, ¿no? El ejemplo clásico es una demencia asociada al virus del SIDA, ¿no? Y una demencia también asociada a sífilis. Esto era más frecuente, sífilis, a comienzos del siglo pasado, ¿okay? Pero actualmente, con todas las pruebas, estas infecciones las podemos detectar. Menos frecuentemente, las demencias nutricionales asociadas a deficiencias de vitaminas no es frecuente, es raro. Las demencias traumáticas, cuando ocurre pues una lesión traumática del cerebro, ¿no? Las causas metabólicas. En realidad, las causas metabólicas causan una falsa demencia, una pseudodemencia. El ejemplo clásico es un hipotiroidismo. Algunas personas con un hipotiroidismo importante pueden tener alteraciones en los procesos cognitivos y semejar una pseudodemencia. Pacientes consumidores de drogas a lo largo del tiempo pueden demenciarse. Mencionaba que las demencias tipo degenerativas son las más frecuentes y a la cabeza está en primer orden la demencia de tipo Alzheimer, seguida por las demencias de cuerpos de Lewy, también la que le sigue en frecuencia, demencia frontotemporal y otras enfermedades degenerativas, ¿no? Algunos pacientes con enfermedad de Parkinson en la evolución al final, ¿no?, pueden también tener demencia. Otra enfermedad menos frecuente degenerativa es la degeneración córtico-basal, que también están asociadas pues, a demencia. Aquí quería mencionarles, ¿no?, estos diferentes grupos, las degenerativas, a la cabeza Alzheimer. Las vasculares asociadas pues a las carencias nutricionales, las drogas o toxinas. Se menciona los tumores como una causa, pero recordemos que esta es una lesión pues específica, ¿no? Los desórdenes metabólicos, como habíamos mencionado, enfermedades, algunas enfermedades crónicas, ¿no?, que también pueden conllevar algún deterioro cognitivo, ¿no?, y las infecciones. Debo mencionar que específicamente para esta enfermedad degenerativa, ¿no?, que es la primera causa de demencia en nuestro país, la enfermedad de Alzheimer, el mecanismo por el cual ocurre eso es multifactorial, ¿okay? Pero se ha descubierto que hay una proteína que a lo largo del, antes incluso que se den los síntomas de la demencia, esta proteína, que es un, así se denomina, beta-amiloide, va depositándose pues dentro de las neuronas o fuera de las neuronas, haciendo pues que la función de esta comunicación de las neuronas se vayan entorpeciendo. También debemos recordar que este proceso de mecanismo de envejecimiento, ¿no?, es diferente a la enfermedad de Alzheimer. Normalmente, con el paso del tiempo, los tejidos van envejeciendo, ¿no? El visual, la piel y el cerebro también. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, cómo este cerebro de una persona adulta
¿okay? Llega a reducirse en tamaño, en volumen, porque el mecanismo de envejecimiento normal va a llevarlo a eso. Sin embargo, en los pacientes que tienen demencia, estos procesos de atrofia o disminución se aceleran y se hacen más notorios. En relación a los síntomas y signos de la demencia, vamos a mencionar, recordemos que según pues, el inicio a un momento en que el paciente va al médico, vamos a encontrar ciertas alteraciones, ¿no? Si es una demencia leve, vamos a encontrar elementos clínicos quizás discretos. Si es una demencia moderada o avanzada, vamos a encontrar una información clínica más importante, ¿no? Mayor cantidad de síntomas o de signos. De memoria, generalmente persona. Dicho sea de paso, en el caso clínico A, es las pacientes niegan que están mal y por eso ellos no desean ir al médico. También dificultad para comunicarse o encontrar las palabras, dificultad de las habilidades visuales o espaciales, como perderse mientras conduce, ¿no? Mientras uno está consciente de la movilidad, oyendo por un bus, se baja antes, ¿no? Y no llega al lugar deseado, ¿no? Dificultad para razonar o para resolver problemas, ¿no? Simples. Dificultad para manejar tareas complejas, dificultad para planificar y organizar sus actividades, dificultad en la coordinación y en las funciones motoras. Confusión, desorientación. Asimismo, podemos encontrar cambios en la personalidad, ¿no? Conductas pues, anómalas, ¿no? Personas que normalmente son tranquilas, están irritables, haciendo problema por cuestiones menores realmente, ¿no? Y estos cambios en personalidad pudieran ser los primeros síntomas de una demencia específica. La depresión y la ansiedad son dos condiciones del área psiquiátrica que en general la población general adolece. Entonces es muy importante en la primera visita del paciente que sostiene por fecha de demencia poder identificar ansiedad o depresión. De hecho, habitualmente, que como el primer paciente, los pacientes con demencia se identifican porque la familia siente una presión en la familia porque cree que está haciendo, cree que está haciendo bromas, cree que no está tomando en serio, y estas personas a veces no se ven aquí, no tienen la mamá. Y no sabe pues, que tiene un deterioro y que puede perder dinero, ¿no? Y eso habitualmente podemos ver estas dos condiciones psicológicas son parte de los síntomas iniciales de la demencia. Los comportamientos dados, alucinación, imaginación, la paranoia, el papá. Por favor, si me podrían. Sí, se escucha, doctor, adelante. Si me podrían decir si se ve la pantalla y el audio. Sí, doctor, adelante. Correcto. Gracias, disculpen, creo que estoy en un lugar de una señal un poco interrumpida. Mencionaba pues que como ejemplos, ¿no? De paranoia, agitación, alucinaciones, el paciente puede estar diciéndole a la familia, ¿no? Hijo, hija, los vecinos nos están observando, ¿no? Mira, afuera está parado el vecino de al lado, ¿no? Que me tiene ojeriza, quiere que le pague, ¿no? Y está parado ahí desde la mañana, ¿no? Y sale el hijo, no, papá, no hay nadie, no es otro señor, no, sí, hijo, está allí, ¿no? Entonces, esos comportamientos, ¿no? Pueden ser parte del inicio, ¿no? O en el camino aparecer estos cambios, pues, de la conducta, ¿no? Que de alguna manera, pues, genera mucho disconfort en la familia. En relación al diagnóstico, de cómo realizamos el diagnóstico. Acá debo decir que tenemos que tener paciencia, tenemos que tener cuidado.
Muchas veces la familia que lleva pues al paciente a la consulta desea que en ese momento le podamos resolver todas sus dudas, ¿no? Creo que eso es válido, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener pues información, ¿ok? Muchas veces nos encontramos que quien lleva pues al familiar, a la mamá, al papá, a la consulta, es pues justamente el hermano que no vive con la familia. Entonces, como los hermanos le dicen, oye Pedro, como tú no vives acá, tú no aportas, tú no das nada, tú vas a llevar a la mamá y lo lleva a la consulta. Y Pedro, hijo, no sabe o sabe muy poco de la enfermedad. Entonces, eso es algo importante porque cuando el paciente va a la consulta, tiene que ir con el familiar que más conoce del paciente. Detalles como comportamientos, cuándo comenzó, visitas médicas previas, antecedentes pues médicos, medicación que ha estado tomando. Eso es importante, ¿no? Claro, dependiendo de la severidad, ¿no?, de la condición, el médico va a ser más fácil, ¿no?, para una condición avanzada, ¿no?, poder decir, poder tomar tener un diagnóstico. Cuando la condición es leve, leve, moderada, incipiente, ¿no?, es más difícil. ¿Okay? Entonces, en relación a esta parte del diagnóstico, ¿no?, nosotros nos basamos en la historia que el paciente y la familia nos brindan. Para ello, hay un interrogatorio al paciente y a la familia. ¿Okay? Preguntamos cuestiones, aspectos básicos, ¿no?, como cuándo comenzó la enfermedad, ¿no?, estos detalles que ya hemos, que ustedes han ido viendo en relación a qué aspecto de los dominios pudieran estar comprometidos, memoria, aprendizaje, aspectos visoespaciales, ejecutivas, etc. También vamos a preguntar sobre aspectos básicos del paciente, como nosotros denominamos las funciones biológicas, cómo duerme el paciente. Habitualmente el paciente con demencia comienza a perder o alterarse el sueño, hay insomnio, ¿no? El apetito puede aumentar o disminuir, ¿no? Entonces interrogamos, ¿no?, sobre estos aspectos básicos de funciones biológicas, ¿no? Puesto que también recuerden que nosotros tenemos que evaluar al paciente de forma integral. Es decir, si el paciente, este paciente, viene, por ejemplo, la señora de 60 años, viene a la consulta, tengo que preguntar si no tiene, por ejemplo, un problema ginecológico, que es la famosa distopía genital, ¿no?, el prolapso, y eso le esté generando que vaya al baño, le incomoda, y es un problema médico adicional al problema de la demencia. Entonces, entiéndase que hay otras condiciones médicas que pueden afectar, pues, a la paciente, y estas condiciones agravar la condición de fondo o la condición que estamos evaluando, que en este caso es demencia. También importante, hablábamos de estreñimiento, que es algo frecuente, y ¿no?, las personas mayores tienen constipación, y el ánimo, ¿no? Recuerden el ánimo, depresión, ansiedad. Enfermedades previas, mencionaba, la medicación actual o previa, consumo de sustancias, ¿no?, fumador. El segundo paciente, miren ustedes, fumaba, era un paciente algo díscolo, no quería tomar la medicación, etcétera. Hospitalizaciones previas, historia psicológica, psiquiatra, si la hubiera. Asimismo, vamos a hacer una evaluación clínica que va a comenzar con la presión arterial, el pulso, vamos a observar la marcha, vamos a ver su desenvolvimiento durante esta evaluación. Asimismo, el médico quien va a atender a estos pacientes, luego de la historia del examen, va a solicitar unos exámenes generales para poder determinar cómo están algunos aspectos de sus componentes en sangre, ¿no? Como por ejemplo, si es que hay anemia. Una anemia moderada o importante puede afectar, puesto que va a haber cansancio, puesto que va a haber sueño, puesto que va a haber alguna alteración cognitiva, y tenemos que mejorar si hubiera anemia, por ejemplo, ¿no? Un examen de orina, no sé si hay infección urinaria, glucosa, para determinar si es que hay diabetes. A veces el paciente, la persona mayor, hace un par de años o antes de la pandemia, no se ha hecho ningún chequeo
y está acercándose, tenemos que tener una evaluación, como les decía, integral, ¿no? Velocidad de sedimentación, que es un marcador de inflamación, pruebas de tiroides, pruebas para SIDA. Habitualmente, entiéndase que cuando uno realiza una prueba como sífilis y SIDA, solemos realizarla en general como parte del rigor que necesitamos, ¿no? A veces su hija se molesta y me dice, doctor, mi mamá tiene 70 años y ¿por qué le va a hacer SIDA si mi mamá no tiene ninguna? Correcto, correcto, lo entendemos. Pero el rigor médico exige tener unas pruebas y estas son las dos básicas, la prueba de HIV para SIDA y la prueba de sífilis, ¿ok? Creo que eso es importante mencionarlo. También dosajes de vitaminas, las pruebas del hígado, las pruebas del riñón para ver que no haya algún daño, alguna alteración. También su médico va a creer conveniente en realizar una imagen cerebral, ¿no? O una tomografía cerebral o una resonancia, ¿ok? De hecho, una resonancia magnética nos va a dar más información que una tomografía. Sin embargo, el costo es mayor, ¿no? Sin embargo, si el paciente no tolera y hay que sedarlo, es un problema que le añadimos, pues, a la familia, ¿no? La tomografía dura 2 minutos, 3 minutos. La resonancia magnética dura alrededor de unos 35 a 40 minutos. En algunos casos, vamos a realizar algún electroencefalograma. No a todos los pacientes, ¿no? El médico indicará la necesidad para algunos pacientes. También, algunos pacientes se va a ver necesidad de hacerle un estudio del líquido cefalorraquídeo. Es decir, lo que nosotros comúnmente mencionamos, el líquido de la columna, está indicado para poder evaluar en algunos casos de demencia. Finalmente, una prueba muy importante a la cual nosotros valoramos es esta prueba denominada evaluación neuropsicológica, en la cual trata de una serie de test psicométricos que miden, pues, la función cognitiva, la atención, la memoria, el cálculo, la abstracción, el lenguaje, entre otros. Esta evaluación la realiza habitualmente un psicólogo entrenado en esta batería de test, ¿no? Y esto nos da una ayuda importante. Esto habitualmente lo podemos hacer en la primera visita, a veces lo hacemos en 2 visitas, vamos a depender un poco de cómo va, cómo está, pues, el estado del paciente, ¿no? Miren, esto es una tomografía cerebral de un paciente con demencia, acá arriba. Vean cómo se ha ido atrofiando el cerebro y se ha ido dilatando estas estructuras que se llaman ventrículos. Y acá abajo tenemos una tomografía normal de una persona alrededor de 50 o 60 años. Y esta es una paciente de alrededor de unos 65 años, ¿no? Y miren ustedes cómo se ve mayor contenido del cerebro, mayor tejido, ¿no? Entonces, vemos una disminución del cerebro. En relación al tratamiento. En principio, señores, señoras, tenemos que mencionar que esta es una enfermedad crónica. Esta es una enfermedad cuyo tratamiento específico, no hay una medicación específica. Muchas veces vemos con mucha angustia a los familiares intentando, pues, buscar algo, ¿no? Buscar algo que le pueda ayudar al papá, a la mamá en mejorar, pues, su estado cognitivo. Yo creo que es importante escuchar a su médico, es importante resolver sus preguntas también, pero sentimos que hay una serie de compuestos, por decirlo así, en el mercado que honestamente nos han invadido pensando que va a funcionar para esto, ¿no? Siento personalmente y grupalmente que hay mucha presión de parte de la familia, que es válido. Yo lo entiendo, lo comprendo, pero tenemos también que ajustarnos, pues, a los aspectos técnicos. Nosotros
con cariño y respeto, queremos ayudar a sus familiares y nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo y dar lo que está en la comunidad científica, lo que está pues aceptado. Yo no puedo comenzar y darte el perejil o darte pues la toronja o darte nosotros venimos a hacer algún o una vamos a ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Pero tenemos que dar también el rigor técnico de poder dar alguna, ¿ok? Vamos a algunos detalles más adelante, pero quería comenzar con esa con ese comentario. Entonces, el manejo, el tratamiento es integral, ¿ok? Entonces, aquí es importante la familia. Si el paciente no tiene un familiar, no tiene un cuidador, quien se compromete o quien está velando por, los cuidados, la medicación, ¿no? Poco o nada vamos a poder ayudar a la familia. Así es que es algo muy importante. El inicio del tratamiento farmacológico. Existen unos medicamentos que tienen en el mercado ya una buena cantidad de años y se están descubriendo algunos nuevos medicamentos que en principio han ayudado a mejorar algunos aspectos sobre la memoria. Lamentablemente, estos medicamentos tienen un tiempo corto, funcionan más en las demencias leves, no en las demencias moderadas ni avanzadas, pero solemos iniciar con algunos medicamentos de los que estamos mencionando, por ejemplo, donepezilo, memantina, galantamina, rifastilmina. Vuelvo a decir, el margen, esto no es como un medicamento un antihipertensivo que yo sé que el antihipertensivo tengo la chance de controlar la presión con un antihipertensivo y si no funciona le cambio a otro antihipertensivo o le doy dos antihipertensivos y controlo la presión arterial, ¿no? Con estos medicamentos esto no funciona así, su potencia realmente es pobre. Debo de mencionarlo, están en el mercado, los usamos, estos fármacos que intentan mejorar los aspectos cognitivos, fundamentalmente memoria, a veces comportamiento, ¿no? Las mejorías son discretas. El segundo grupo son los fármacos que utilizamos para la ansiedad, para la depresión o para las alucinaciones, ¿no? Va a depender del estado en el cual el paciente lo encontremos. Si es una demencia leve, probablemente podemos manejar un poco la ansiedad que tiene el paciente, ¿no? Si es una demencia moderada o avanzada, tenemos que ayudar a que el paciente pueda descansar. Si el paciente se levanta en la noche a caminar, a buscar, ¿no? Podríamos ayudar en esos aspectos, ¿no? Si el paciente tiene alucinaciones o confronta mucho con a la familia, ¿no? El ejemplo clásico, ¿no? Del papá o la mamá que la cela a la cónyuge, ¿no? Él le dice, me estás sacando la vuelta, te he visto entrar, has salido, ¿con quién has estado? Y comienza a celar, ¿no? Esos comportamientos son más o menos habituales. Lo tiene casi el 30-40% de los pacientes con demencia, dicho sea de paso. Entonces, estos fármacos ayudan, ¿no? Y en el mercado tenemos pues las benzodiazepinas, como el clonazepam, como el alprazolam, algunos sedantes mayores, como el haloperidol, como la risperidona o la quetiapina. Tenemos que tener cuidado con estos medicamentos porque algunas personas, como esto afecta a personas mayores, pueden tener algunos efectos secundarios, ¿no? Y eso impediría pues su uso. Asimismo, podemos utilizar, dependiendo de la condición, las terapias cognitivas. Esto va a depender que el paciente vaya a un centro o que el familiar o la familia pueda entender, ir a una cita y ver cómo se realizan las terapias cognitivas. Honestamente, son terapias que la familia la puede ir realizando, ¿no? No es, pero hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia, hay que tener humor para poder ayudar en estos aspectos. Tratamientos alternativos, les mencionaba, hay muchos, diversos. Quizás rescato alguno de ellos, que es la vitamina E, que es un antioxidante.
si bien es cierto, esto no ha demostrado, okay, su principio de disminuir la lesión de los tejidos por oxidación es su mejor carta de presentación, por la cual se puede utilizar 400 unidades internacionales, 800 de vitamina E. Igual que los otros, ¿no? Hay que observar, hay que ir viendo cómo va. Estilos de vida, remedios caseros, en general, mejorar la comunicación, fomentar el ejercicio, participar en las actividades, establecer un ritual por la noche, mantener un calendario, tratar de planificar las actividades que se van a hacer más adelante en el futuro. Es importante aquí el cuidador, el familiar con quien vive, puesto que el cuidador va a estar pendiente de todos los detalles, ¿no? La medicación, cómo se comportó, las citas, ¿no? Y va a haber mucha presión de parte del cuidador, ¿no? Habitualmente es un familiar, y también este cuidador tiene la presión de los hermanos, tiene la presión de la mamá, tiene presión de ese hermano, esa hermana que está en provincia o que está fuera del país, y es el que envía el dinero y le dice pues a su hermano Carlos, o su hermana Rosa, ¿cómo? ¿Por qué mi mamá está así? ¿Por qué está descuidada? Etcétera, ¿no? Entonces, es importante entender que debe haber un clima de cordialidad entre la familia. Eso es importante, ¿no? Yo, con mucho pesar, son pocos realmente, ¿no? He visto algunos pacientes, ¿no? Con familiares en las cuales hay dificultades, ¿no? Pero esto para mí es sumamente importante. Entiéndase que nosotros tenemos dificultad en darte un tratamiento específico. Esto no es hipertensión arterial, esto no es diabetes que te aplico la insulina y vamos a lograr bajar de 500 a 200. No, esto es una enfermedad progresiva, ¿no? En la que hay muchas dificultades, hay mucha presión por muchos lados, ¿no? Entonces, es importante el buen entendimiento, la convivencia con la familia, y intentar también tener un acercamiento con el familiar. Muchas veces la familia percibe, ¿no? Percibe pues que, mamá, si te he dejado aquí el pan con la mantequilla, tienes que comerlo, mamá, tienes que comer el pan con la mantequilla, te lo he dicho, ¿no? Y le da el pancito en la boca y la mamá empieza a comer, el hijo va a hacer a la cocina, regresa y la mamá está ahí sin mamá, te he dicho. Y esto le genera pues mucha ansiedad al cuidador, al hijo, a la hija, y entra pues en conflicto también. Estas partes, esto que estoy explicando, para nosotros es de suma importancia, puesto que tenemos que bajar el umbral de estas tensiones. Tiene que haber un entendimiento, porque este es un proceso, digamos, lento, progresivo, dificultoso. Yo creo que esto es fundamentalmente lo que yo quería exponer. A manera de resumen, okay, déjenme decirles que la demencia es una enfermedad crónica con pérdida gradual de las funciones cognitivas. Dos, los tipos de demencia más frecuentes son la demencia degenerativa tipo Alzheimer. Tres, los síntomas y signos frecuentes están relacionados con la memoria, aprendizaje, lenguaje y alteraciones visoespaciales. El diagnóstico valora la información de la historia clínica importante, resultados de laboratorio, las imágenes, tomografía o resonancia, y el estudio neuropsicológico. A veces tenemos todo, a veces tenemos parcialmente algunos estudios, ¿no? El tratamiento es integral, farmacológico y no farmacológico, y el apoyo al cuidador es relevante. Importante que la familia comprenda la naturaleza de la enfermedad, irreversible. No hay un tratamiento específico y hay progresión de la enfermedad. Agradezco la atención y estoy dispuesto a las preguntas que desea realizar el público. Gracias. Nuestro profundo agradecimiento, doctor, por su presentación. Voy a comenzar a leer las preguntas. Tenemos aquí la primera pregunta que dice así. ¿Qué fármacos se recomiendan para la pérdida de la memoria? Sí, los fármacos mencionaba específicamente para la memoria, existe un grupo de fármacos que su potencia es realmente baja o pobre,
¿okay? Eso es importante. Tienen una potencia baja o pobre, ¿no? Y son la memantina, ¿no? Donepezilo, rivastigmina, ¿okay? Son medicamentos que se pueden utilizar. En algunos casos puede ayudar a controlar ciertos síntomas, o sea, las memorias, pero son transitorios, ¿okay? Existen otros fármacos que intentan manejar la ansiedad, el sueño, la agresividad, ¿no? Que los había mencionado también, que son importantes, puesto que tanto el paciente no puede ponerse en riesgo, por ejemplo, de que se pueda caer, que pueda tener alguna condición de riesgo mayor, que pueda poner su integridad física pues, en riesgo. Gracias. Segunda pregunta, la importancia del omega 3. ¿Qué dosis se daría, ¿no?, para estos casos de demencia? La omega 3 es uno de los fármacos, de los medicamentos que digamos, indicación es bastante ligera, no hay una indicación al respecto, no hay una información técnica al respecto. Sin embargo, entiendo, la población lo puede utilizar, el omega habitualmente lo dejamos cuando hay problemas vasculares, ¿no? Si la demencia es vascular, por ejemplo, y tiene el colesterol alto o el famoso colesterol HDL bajo, uno podría iniciarle la dosis del omega. En realidad, así como hay vitaminas, estas dosis del omega son... no tienen una cuestión muy, muy, muy puntual en relación a las dosis, ¿no? Pero podrían dejarse una cápsula habitualmente diaria. Gracias. Correcto. Otra pregunta es, ¿qué tipos de tumores cerebrales pueden generar demencia? La presencia de una lesión, de un tumor en el cerebro, va a generar alteración, entiéndase, como que un cuerpo extraño dentro del cerebro va creciendo y va a empujar y va a comprimir. Y si está, por ejemplo, el tumor en la parte frontal anterior, en donde tenemos la función ejecutiva, ¿no?, puede haber una alteración en la función ejecutiva, ¿no? Más que un tumor, más que qué tipo de tumor, yo diría que la presencia de una masa en la cavidad craneana, en el cerebro, va a generar una alteración en las funciones cognitivas. Ahora bien, hay tumores de crecimiento lento o benignos, hay tumores de crecimiento muy rápido, ¿no? Estos crecimientos de tumores rápidos son las neoplasias malignas, ¿no?, que en 6 meses quizás nos ponen en jaque con el paciente, ¿no? Y tumores de más lento crecimiento, meningiomas, tumores de bajo grado que tienen un crecimiento muy, muy lento. Gracias. Otra pregunta es, ¿cómo disminuir la agresividad en pacientes diagnosticados de Alzheimer? Bien, en relación a esta pregunta, debo mencionarles que habitualmente, en principio, no confronten al paciente. Por ejemplo, ¿no?, llévame a mi casa. No son las 6 de la tarde y le dice a la hija, llévame a mi casa, ¿no? Y está en su casa, obviamente, ¿no? Entonces uno tiene que entender que si se pone estricto y le dice, mamá, papá, estás en tu casa, esta es tu casa, tú la has comprado, acá está tu cuarto, acá está tu baño, acá está todo esto, ¿no?, el paciente no va a entender. Entonces aquí es el familiar, el cuidador, tiene que analizar, mirar este aspecto y ceder, entre comillas, a esta situación. Entonces, darle una vueltita, salir y darle una vueltita si es posible, ¿no?, y regresa. Eso a veces lo calma al paciente. No siempre, no siempre. Pero a lo que voy es que no lo confronte. ¿Okay? Si el paciente ha olvidado el nombre del hijo, y el hijo, obviamente, es algo bastante complicado, ¿no?, y le dice por otro nombre, o le dice, tú no eres mi hijo, este cuidador tiene que entender que este proceso, ¿okay?, de deterioro se está generando y no
a veces es más difícil hacerlo entender que hacerse, pues, ¿no? De llevar la situación, ¿no? Para que baje la ansiedad. Estos tips son importantes. También los medicamentos tipo las benzodiazepinas, que son las más suaves, tipo alprazolam o clonazepam o bromazepam, pueden utilizarse. Algunos medicamentos mayores que usamos en pacientes que tienen esquizofrenia o psicosis también pueden ayudar. No se malinterprete que los pacientes que tienen y usan antipsicóticos, un esquizofrénico que usa loperidol, entonces, o Aldol, ¿no? Que es el familiar dice, no, doctor, no, que no reciba eso porque eso es para locos, para esquizofrénicos, y mi papá no tiene esquizofrenia. Sin embargo, la conducta, ¿no? La conducta hay que controlarla, y estos medicamentos pueden ayudar a ceder. Son sintomáticos, es decir, disminuyen los síntomas. Gracias. Sí, y una última pregunta, doctor. ¿En qué medida nos ayuda a mejorar los antidepresivos y los antipsicóticos en gotas? Estos son unos medicamentos que habitualmente los utilizamos, yo diría, en el más del 50% de veces. Como estábamos explicando en algún momento, esta condición genera ansiedad. En algunos casos, el mismo paciente que tiene una demencia leve, ¿okay? Se angustia porque por momentos se da cuenta de cómo está en ese estado y le angustia. Y eso lo hace estar más irritable, evitar pues que, ya pues déjame, yo hago mis cosas solo, no que te metes, ¿no? Entonces, el uso, pues, de los ansiolíticos, antidepresivos, ¿no? En estas fases es de suma ayuda, ¿ok? Y también, como lo estoy mencionando ahora, la explicación. Por eso, importantísimo explicar, pues, al paciente, ¿no? En la medida de lo posible, si no se entiende, y dirigir también las baterías a la familia, al cuidador, ¿no? Y esto sí se ha transmitido también a los otros familiares. Gracias.